Introduire son excellence, Monsieur Salvador Allende, dans la salle de l'Assemblée. Au nom de l'Assemblée, j'ai l'honneur de souhaiter la bienvenue à son Excellence Monsieur Salvador Allende, président de la République du Chili, et j'ai le grand plaisir de l'inviter à prendre la parole devant l'Assemblée. Señor presidente, señoras y señores delegados, agradezco el alto honor que se me hace al invitarme a ocupar esta tribuna, la más representativa del mundo y el foro más importante y de mayor trascendencia en todo lo que atañe a la humanidad. Saludo al señor Secretario General de las Naciones Unidas, a quien tuvimos el agrado de recibir en nuestra patria en las primeras semanas de su mandato, y a los representantes de más de 130 países que integran la Asamblea. A usted, señor Presidente, que proviene de un país con el cual nos unen lazos fraternales, y a quien personalmente apreciamos cuando encabezó la delegación de la República Popular de Polonia a la UNTAC III. Vengo de Chile, un país pequeño, pero donde hoy cualquier ciudadano es libre de expresarse como mejor prefiera, de irrestricta tolerancia cultural, religiosa e ideológica, donde la discriminación racial no tiene cabida. Un país con una clase obrera unida en una sola organización sindical, donde el sufragio universal y secreto es el vehículo de definición de un régimen multipartidista, con un parlamento de actividad ininterrumpida desde su creación hace 160 años, donde los tribunales de justicia son independientes del Ejecutivo, en que desde 1833, solo una vez, se ha cambiado la Carta Constitucional sin que ésta prácticamente jamás haya dejado de ser aplicada. Un país donde la vida pública está organizada en instituciones civiles, que cuenta con fuerzas armadas de probada formación profesional y de hondo espíritu democrático. Un país de cerca de 10 millones de habitantes que en una generación ha dado dos premios Nobel de literatura, Gabriela Mistral y Pablo Neruda, ambos hijos de modestos trabajadores. En mi patria, historia, tierra y hombre,
se funden en un gran sentimiento nacional. Pero Chile es también un país cuya economía retrasada ha estado sometida e inclusive enajenada a empresas capitalistas extranjeras, que ha sido conducido a un endeudamiento externo superior a los 4.000 millones de dólares, cuyo servicio anual significa más del 30% del valor de sus exportaciones. Un país con una economía extremadamente sensible ante la coyuntura externa, crónicamente estancada e inflacionaria, donde millones de personas han sido forzadas a vivir en condiciones de explotación y miseria, de cesantía abierta o disfrazada. Hoy vengo aquí porque mi país está enfrentado a problemas que en su trascendencia universal son objeto de la permanente atención de esta Asamblea de las Naciones. La lucha por la liberación social, el esfuerzo por el bienestar y el progreso intelectual, la defensa de la personalidad y dignidad nacionales. La perspectiva que tenía ante sí mi patria, como tantos otros países del tercer mundo, era un modelo de modernización reflejo, que los estudios técnicos y la realidad más trágica coinciden en demostrar que está condenado a excluir de las posibilidades de progreso, bienestar y liberación social a más y más millones de personas, relegándolas a una vida subhumana. Modelo que va a producir mayor escasez de viviendas, que condenará a un número cada vez más grande de ciudadanos a la cesantía, al analfabetismo, a la ignorancia, a la miseria fisiológica. La misma perspectiva en síntesis que nos ha mantenido en una relación de colonización o de dependencia, que nos ha explotado en tiempos de guerra fría, pero también en tiempos de conflagración bélica y también en tiempos de paz. A nosotros, los países subdesarrollados, se nos quiere condenar a ser realidades de segunda clase, siempre subordinadas. Este es el modelo que la clase trabajadora chilena, al imponerse como protagonista de su propio porvenir, ha resuelto rechazar, buscando en cambio un desarrollo acelerado y autónomo y propio, transformando revolucionariamente las estructuras tradicionales. El pueblo de Chile ha conquistado el gobierno tras una larga trayectoria de generoso sacrificio y se encuentra plenamente entregado a la tarea de instaurar la democracia económica para que la actividad productiva responda a necesidades y expectativas sociales y no a intereses de lucro personal. De modo programado y coherente, la vieja estructura apoyada en la explotación de los trabajadores y en el dominio por una minoría de los principales medios de producción está siendo superada. En su reemplazo surge una nueva estructura dirigida por los trabajadores que, puesta al servicio de los intereses de la mayoría, está sentando las bases de un crecimiento que implica desarrollo auténtico, que involucra a todos los habitantes y no margina vastos sectores de conciudadanos a la miseria y relegación social. Los trabajadores están desplazando a los sectores privilegiados del poder político y económico, tanto en los centros de labor como en las comunas y en el Estado. Este es el contenido revolucionario del proceso que está viviendo mi país, de superación del sistema capitalista para dar apertura al socialismo.
la necesidad de poner al servicio de las enormes carencias del pueblo la totalidad de nuestros recursos económicos iba a la par con la recuperación para Chile de su dignidad. Debíamos acabar con la situación de que nosotros, debatiéndonos contra la pobreza y el estancamiento, tuviéramos que exportar enormes sumas de capital en beneficio de la más poderosa economía del mercado del mundo. La nacionalización de los recursos básicos constituía una reivindicación histórica. Nuestra economía no podía tolerar por más tiempo la subordinación que implicaba tener más del 80% de sus exportaciones en manos de un reducido grupo de grandes compañías extranjeras, que siempre han antepuesto sus intereses a las necesidades de los países en los cuales lucran. Tampoco podíamos aceptar la lacra del latifundio. Los monopolios industriales y comerciales, el crédito en beneficio de unos pocos, las brutales desigualdades en la distribución del ingreso. El cambio de la estructura del poder que estamos llevando a cabo, el progresivo papel de dirección que en ella asumen los trabajadores, la recuperación nacional de las riquezas básicas, la liberación de nuestra patria de la subordinación a las potencias extranjeras son la culminación de un largo proceso histórico de esfuerzo por imponer las libertades políticas y sociales, de heroica lucha de varias generaciones de obreros y campesinos por organizarse como fuerza social para conquistar el poder político y desplazar a los capitalistas del poder económico. Su tradición, su personalidad, su conciencia revolucionaria permiten al pueblo chileno impulsar el proceso hacia el socialismo, fortaleciendo las libertades cívicas, colectivas e individuales, respetando el pluralismo cultural e ideológico. El nuestro es un combate permanente por la instauración de las libertades sociales, de la democracia económica, mediante el pleno ejercicio de las libertades políticas. La libertad, la voluntad democrática de nuestro pueblo, ha asumido el desafío de impulsar el proceso revolucionario dentro de los marcos de un Estado de Derecho altamente institucionalizado, que ha sido flexible a los cambios y que hoy está frente a la necesidad de ajustarse a la nueva realidad socioeconómica. Hemos nacionalizado las riquezas básicas, hemos nacionalizado el cobre. Lo hemos hecho por decisión unánime del Parlamento, donde los partidos de gobierno están en minoría. Queremos que todo el mundo lo entienda claramente. No hemos confiscado las empresas extranjeras de la gran minería del cobre. Eso sí, de acuerdo con disposiciones constitucionales, reparamos una injusticia histórica al deducir de la indemnización las utilidades por ellas percibidas más allá de un 12% anual a partir de 1955. Las utilidades que habían obtenido en el transcurso de los últimos 15 años algunas de las empresas nacionalizadas eran tan exorbitantes que al aplicárseles como límite de utilidad razonable el 12% anual, esas empresas fueron afectadas por deducciones de significación. Tal es el caso, por ejemplo, de una filial de la Anaconda Company. Entre 1955 y 1970,
obtuvo en Chile una utilidad promedio de 21,5% anual sobre su valor de libro, mientras las utilidades de Anaconda en otros países alcanzaba solo un 3,6% al año. Esa es la situación de una filial de Kennecott Copper Corporation, que en el mismo periodo obtuvo en Chile una utilidad promedio de 52,8% anual, llegando en algunos años a utilidades tan increíbles como el 106% en 1967, el 113% en 1968 y más del 205% en 1969. El promedio de las utilidades de Kennecott en otros países alcanzaba en la misma época a menos del 10% anual. Sin embargo, la aplicación de la norma constitucional ha determinado que otras empresas cupríferas no fueran objeto de descuentos por concepto de utilidades excesivas, ya que sus beneficios no excedieron el límite razonable del 12% anual. Cabe destacar que en los años inmediatamente anteriores a la nacionalización, las grandes empresas del cobre habían iniciado planes de expansión, los que en gran medida han fracasado y para los cuales no aportaron recursos propios, no obstante las grandes utilidades que percibían y que financiaron a través de créditos externos. De acuerdo con las disposiciones legales, el Estado chileno ha debido hacerse cargo de esas deudas, las que ascienden a la enorme cifra de más de 727 millones de dólares. Hemos empezado a pagar incluso deudas de una de estas empresas había contratado con Kennecott, su compañía matriz en Estados Unidos. Estas mismas empresas que explotaron el cobre chileno durante muchos decenios, solo en los últimos 42 años, retiraron más de 4 mil millones de dólares de utilidades, en circunstancia que su inversión inicial no subió de 30 millones. Un simple y doloroso ejemplo en agudo contraste. En mi país hay 700 mil niños que jamás podrán gozar de la vida en términos normalmente humanos, porque en sus primeros 8 meses de existencia no recibieron la cantidad elemental de proteínas. 4 mil millones de dólares transformarían totalmente a mi patria. Solo una pequeña parte de esta suma aseguraría proteínas para siempre a todos los niños de mi patria. La nacionalización del cobre se ha hecho observando escrupulosamente el ordenamiento jurídico interno y con respeto a las normas del derecho internacional, el cual no tiene por qué ser identificado con los intereses de las grandes empresas capitalistas. Este es, en síntesis, el proceso que mi patria vive, que he creído conveniente presentar en esta asamblea con la autoridad que nos da el que estemos cumpliendo con rigor las recomendaciones de las Naciones Unidas y apoyándonos en el esfuerzo interno como base del desarrollo económico y social. Aquí, en este foro, se ha aconsejado el cambio de las instituciones y de las estructuras atrasadas, la movilización de los recursos nacionales,
naturales y humanos, la redistribución del ingreso, dar prioridad a la educación y a la salud, así como a la atención de los sectores más pobres. Todo esto es parte esencial de nuestra política y se halla en pleno proceso de ejecución. Por eso resulta tanto más doloroso tener que venir a esta tribuna a denunciar que mi país es víctima de una grave agresión. Habíamos previsto dificultades y resistencias externas para llevar a cabo nuestro proceso de cambio, sobre todo frente a la nacionalización de nuestros recursos naturales. El imperialismo y su crueldad tienen un largo y ominoso historial en América Latina. Está muy cerca la dramática y heroica experiencia de Cuba. También lo está la del Perú, que ha debido sufrir las consecuencias de su decisión de disponer soberanamente de su petróleo. En plena década del 70, después de tantos acuerdos y resoluciones de la comunidad internacional, en las que se reconoce el derecho soberano de cada país a disponer de sus recursos naturales en beneficio de su pueblo, después de la adopción de los pactos internacionales sobre derechos económicos, sociales y culturales, y de la estrategia para el segundo decenio del desarrollo que solemnizaron tales acuerdos, somos víctimas de una nueva manifestación del imperialismo, más sutil, más artera y terriblemente eficaz, para impedir el ejercicio de nuestros derechos de Estado soberano. Desde el momento mismo en que triunfamos electoralmente, el 4 de septiembre de 1970, estamos afectados por el desarrollo de una presión externa de gran envergadura que pretendió impedir la instalación de un gobierno libremente elegido por el pueblo y derrocarlo desde entonces. Que ha querido aislarnos del mundo, estrangular la economía y paralizar el comercio del principal producto de exportación, el cobre, y privarnos del acceso a las fuentes de financiamiento internacional. Estamos conscientes de que cuando denunciamos el bloqueo financiero económico con que se nos agrede, tal situación aparece difícil de ser comprendida con facilidad por la opinión pública internacional y aún por algunos de nuestros compatriotas. Porque no se trata de una agresión abierta que haya sido declarada sin embozo ante la faz del mundo. Por el contrario, es un ataque siempre oblicuo, subterráneo, sinuoso, pero no por eso menos lesivo para Chile. Nos encontramos frente a fuerzas que operan en la penumbra, sin bandera, con armas poderosas, apostadas en los más variados lugares de influencia. Sobre nosotros no pesa ninguna prohibición de comerciar. Nadie ha declarado que se propone un enfrentamiento con nuestra nación. Parecería que no tenemos más enemigos o adversarios que los propios y naturales políticos internos. No es así. Somos víctimas de acciones casi imperceptibles, disfrazadas generalmente con frases y declaraciones que ensalzan el respeto a la soberanía y a la dignidad de nuestro país. Pero nosotros conocemos en carne propia la enorme distancia que hay entre dichas declaraciones y las acciones específicas que debemos soportar. No estoy aludiendo a cuestiones vagas.
Me refiero a problemas concretos que hoy aquejan a mi pueblo y que van a tener repercusiones económicas aún más graves en los meses próximos. Chile, como a la mayor parte de los países del tercer mundo, es muy vulnerable frente a la situación del sector externo de su economía. En el transcurso de los últimos 12 meses, el descenso de los precios internacionales del cobre ha significado al país, cuyas exportaciones alcanzan a poco más de 1.000 millones de dólares, la pérdida de ingresos de aproximadamente 200 millones de dólares, mientras los productos, tanto industriales como agropecuarios, que debemos importar, han experimentado fuertes alzas, algunos de ellos hasta de un 60%. Como casi siempre, Chile compra a precios altos y vende a precios bajos. Ha sido justamente en estos momentos, de por sí difíciles para nuestra balanza de pagos, cuando hemos debido hacer frente, entre otras, a las siguientes acciones simultáneas destinadas, al parecer, a tomar revancha del pueblo chileno por su decisión de nacionalizar el cobre. Hasta el momento de la iniciación de mi gobierno, Chile percibía, por concepto de préstamos otorgados por organismos financieros internacionales, tales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, un monto de recursos cercano a 80 millones de dólares al año. Violentamente, estos financiamientos han sido interrumpidos. En el decenio pasado, Chile recibía préstamos de la Agencia para el Desarrollo Internacional del Gobierno de Estados Unidos, AID, por un valor de 50 millones de dólares aproximadamente al año. No pretendemos que esos préstamos sean restablecidos. Estados Unidos es soberano para otorgar ayuda externa o no al país que desee. Solo queremos señalar que la drástica supresión de esos créditos ha significado contracciones importantes en nuestra balanza de pago. Al asumir la presidencia, mi país contaba con líneas de crédito a corto plazo de la banca privada norteamericana destinadas al financiamiento de nuestro comercio exterior por cerca de 220 millones de dólares. En breve plazo se han suspendido estos créditos y se ha descontado un monto de alrededor de 190 millones de dólares, suma que hemos debido pagar al no renovarse las respectivas operaciones. Como la mayor parte de los países de América Latina, Chile, por razones tecnológicas y de otro orden, debe efectuar importantes adquisiciones de bienes de capital en Estados Unidos. En la actualidad, tanto los financiamientos de proveedores como los que ordinariamente otorga el Exim Bank para este tipo de operaciones nos han sido también suspendidos, encontrándonos en la anómala situación de tener que adquirir esta clase de bienes con pago anticipado, lo cual presiona extraordinariamente sobre nuestra balanza de pagos. Los desembolsos de préstamos contratados por Chile con anterioridad a la iniciación de mi gobierno con agencias del sector público de Estados Unidos y que se encontraban entonces en ejecución también se han suspendido. En consecuencia, tenemos que continuar la realización de los proyectos correspondientes, efectuando compras al contado en el mercado norteamericano, ya que en plena marcha de las obras es imposible reemplazar la fuente de las importaciones respectivas.
Para ello, se había previsto que el financiamiento proviniera de organismos del gobierno norteamericano. Como resultado de acciones dirigidas en contra del comercio del cobre en los países de Europa Occidental, nuestras operaciones de corto plazo con bancos privados de ese continente, basadas fundamentalmente en cobranzas de venta de este metal, se han entorpecido enormemente. Esto ha significado la no renovación de líneas de crédito por más de 20 millones de dólares, la suspensión de gestiones financieras que estaban a punto de comerciarse por más de 200 millones de dólares, y la creación de un clima que impide el manejo normal de nuestras compras en tales países, así como distorsiona agudamente todas nuestras actividades en el campo de la finanza externa. Esta asfixia financiera de proyecciones brutales, dadas las características de la economía chilena, se ha traducido en una severa limitación de nuestras posibilidades de abastecimiento de equipos, de repuestos, de insumos, de productos alimenticios, de medicamentos. Todos los chilenos estamos sufriendo las consecuencias de estas medidas, las que proyectan en la vida diaria de cada uno sufrimiento y dolor, y naturalmente también repercuten en la vida política interna. Lo que he descrito significa que se ha desvirtuado la naturaleza de los organismos internacionales, cuya utilización como instrumento de la política bilateral de cualquiera de sus países miembros, por poderoso que sea, es jurídica y moralmente inaceptable. Significa presionar a un país económicamente débil. Significa castigar a un pueblo por su decisión de recuperar sus recursos básicos. Significa una forma premeditada de intervención en los asuntos internos de un país. Esto es lo que denominamos insolencia imperialista. Señores delegados, ustedes lo saben y no pueden dejar de recordarlo. Todo esto ha sido repetidamente condenado por resoluciones de Naciones Unidas. No solo sufrimos el bloqueo financiero, también somos víctimas de una clara agresión. Dos empresas que integran el lucro central de las grandes compañías transnacionales, que clavaron sus garras en mi país, la International Telegraph and Telephone Company y la Kennecott Copper Corporation, se propusieron manejar nuestra vida política. La ITT, gigantesca corporación, cuyo capital es superior al presupuesto nacional de varios países latinoamericanos juntos y superior incluso al de algunos países industrializados, inició desde el momento mismo que triunfó el movimiento popular en la elección de septiembre de 1970, una siniestra acción para impedir que yo ocupara la primera magistratura. Entre septiembre y noviembre del año mencionado, se desarrollaron en mi patria acciones terroristas planeadas fuera de nuestras fronteras, en colusión con grupos fascistas internos, las que culminaron con el asesinato del comandante en jefe del ejército, general René Schneider Cheró, hombre justo y gran soldado, símbolo del constitucionalismo de las Fuerzas Armadas de Chile. En marzo del año en curso, se revelaron los documentos que denuncian la relación entre esos tenebrosos propósitos y la ITT. Esta última ha reconocido que incluso
hizo en 1970 sugerencias al gobierno de Estados Unidos para que interviniera en los acontecimientos políticos de Chile. Los documentos son auténticos. Nadie ha osado desmentirlos. Posteriormente, el mundo se enteró con estupor, en junio último, de distintos aspectos de un nuevo plan de acción que la misma ITT presentara al gobierno norteamericano con el propósito de derrocar a mi gobierno en el plazo de 6 meses. Tengo en mi portafolio el documento fechado en octubre de 1971 que contiene los 18 puntos que constituían el plan que comento. Se proponía el estrangulamiento económico, el sabotaje diplomático, el desorden social, crear el pánico en la población para que, al ser sobrepasado el gobierno, las fuerzas armadas fueran impulsadas a quebrar el régimen democrático e imponer una dictadura. En los mismos momentos en que la ITT formulaba ese plan, sus representantes simulaban negociar con mi gobierno una fórmula para la adquisición por el Estado chileno de la participación de ITT en la compañía de teléfonos de Chile. Desde los primeros días de mi administración habíamos iniciado conversaciones para adquirir la empresa telefónica que controlaba la ITT por razones de seguridad nacional. Personalmente recibí en 2 oportunidades a altos ejecutivos de la empresa. En las discusiones, mi gobierno actuaba de buena fe. La ITT, en cambio, se negaba a aceptar el pago de un precio fijado de acuerdo con una tasación de expertos internacionales. Ponía dificultades para una solución rápida y equitativa, mientras subterráneamente intentaba desencadenar una situación caótica en mi país. La negativa de la ITT a aceptar un acuerdo directo y el conocimiento de sus arteras maniobras nos ha obligado a enviar al Congreso un proyecto de ley de nacionalización. La voluntad del pueblo chileno de defender el régimen democrático y el progreso de su revolución, la lealtad de las Fuerzas Armadas hacia su patria y sus leyes, han hecho fracasar estos siniestros intentos. Señores delegados, yo acuso ante la conciencia del mundo a la ITT de pretender provocar en mi patria la guerra civil, grado máximo de desintegración para un país. Esto es lo que nosotros calificamos como intervención imperialista. Chile está ahora ante un peligro cuya solución no depende solamente de la voluntad nacional, sino que de una vasta gama de elementos externos. Me estoy refiriendo a la acción emprendida por la Kenneth Copper. Nuestra Constitución establece que las disputas originadas por las nacionalizaciones deben ser resueltas por un tribunal que, como todos de mi país, es independiente y soberano en sus decisiones. La Kennecott aceptó esta jurisdicción y durante un año litigó ante este tribunal. Su apelación fue denegada y entonces decidió utilizar su gran poder para despojarnos de los beneficios de nuestras exportaciones de cobre y presionar
contra el gobierno de Chile. Llegó en su osadía hasta demandar en septiembre último el embargo del precio de dichas exportaciones ante los tribunales de Francia, de Holanda y de Suecia. Seguramente lo intentará también en otros países. El fundamento de estas acciones no pueden ser más inaceptables desde cualquier punto de vista jurídico y moral. La Kennecott pretende que tribunales de otras naciones que nada tienen que ver con los problemas o negocios que existan entre el Estado chileno y la compañía Kennecott Copper decidan que es nulo un acto soberano de nuestro gobierno, realizado en virtud de un mandato de la más alta jerarquía, como es el dado por la Constitución política y refrendado por la unanimidad del pueblo chileno. Esa pretensión choca contra los principios esenciales del derecho internacional, en virtud de los cuales los recursos naturales de un país, sobre todo cuando se trata de aquellos que constituyen su vida, le pertenecen y puede disponerse libremente de ellos. No existe una ley internacional aceptada por todos, o en este caso, un tratado específico que así lo acuerde. La comunidad mundial, organizada bajo los principios de las Naciones Unidas, no acepta una interpretación del derecho internacional subordinado a los intereses del capitalismo que lleve a los tribunales de cualquier país extranjero a amparar una estructura de relaciones económicas al servicio de aquel. Si así fuera, se estaría vulnerando un principio fundamental de la vida internacional, el de no intervención en los asuntos internos de un Estado, como expresamente lo reconoció la tercera UNCTAD. Estamos regidos por el derecho internacional aceptado reiteradamente por las Naciones Unidas, en particular en la resolución 1803 de la Asamblea General, normas que acaba de reforzar la Junta de Comercio y Desarrollo, precisamente teniendo como base la denuncia que mi país formuló contra la Kennecott. La resolución respectiva, junto con reafirmar el derecho soberano de todos los países a disponer libremente de sus recursos naturales, declaró, cito: "En aplicación de este principio, las nacionalizaciones que los Estados lleven a cabo para rescatar estos recursos son expresión de una facultad soberana, por lo que corresponde a cada Estado fijar las modalidades de tales medidas, y las disputas que puedan suscitarse con motivo de ellas son de recurso exclusivo de sus tribunales, sin perjuicio de lo dispuesto en la resolución 1803 de la Asamblea General". Hasta aquí la cita. La resolución 1803 excepcionalmente permite la intervención de jurisdicciones internacionales siempre que, y vuelvo a citar, exista acuerdo entre Estados soberanos y otras partes interesadas. Termina aquí la cita. Esta es la única tesis aceptable de las Naciones Unidas. Es la única que está conforme con su filosofía y sus principios. Es la única que puede proteger el derecho de los débiles contra el abuso de los fuertes. ¿Cómo no podría ser de otra manera? Hemos obtenido de los tribunales de París el levantamiento del embargo que pesaba sobre el valor de una exportación de nuestro cobre. Seguiremos defendiendo sin desmayo la exclusiva competencia de los tribunales chilenos para conocer de cualquier diferendo relativo a la nacionalización de nuestro recurso básico. Para Chile, esta no es solo una importante materia de interpretación jurídica. Es un problema de soberanía, señores delegados. Es más, es un problema de supervivencia. La agresión de la Kennecott
causa perjuicios graves a nuestra economía. Solamente dificultades directas impuestas a la comercialización del cobre han significado a Chile en 2 meses pérdidas ya de muchos millones de dólares. Pero eso no es todo. Ya me he referido a los efectos vinculados al entorpecimiento de las operaciones financieras de mi país con la banca de Europa Occidental. Evidentemente es también el propósito de crear un clima de inseguridad ante los compradores de nuestro principal producto de exportación, lo que no se logrará. Más allá se dirigen en este momento los designios de esta empresa imperialista, porque no puede esperar que en definitiva ningún poder político o judicial prive a Chile de lo que legítimamente le pertenece. Busca doblegarnos, jamás lo conseguirá. La agresión de las grandes empresas capitalistas pretende impedir la emancipación de las clases populares. Representa un ataque directo contra los intereses económicos de los trabajadores. En el caso concreto, contra Chile. Señores delegados, el chileno es un pueblo que ha alcanzado la madurez política para decidir mayoritariamente el reemplazo del sistema económico capitalista por el socialista. Nuestro régimen político ha contado con instituciones suficientemente abiertas para encauzar esta voluntad revolucionaria sin quiebras violentas. Me hago un deber de advertir a esta asamblea que las represalias y el bloqueo dirigidos a producir contradicciones y deformaciones económicas encadenadas amenazan repercutir sobre la paz y la convivencia interna en mi país. Su intención malévola no la lograrán. La inmensa mayoría de los chilenos encontrará el modo de resistirla en actitud patriótica y digna. Lo que dije al comienzo tendrá validez siempre. La historia, la tierra, el hombre nuestro se funden en un gran sentido nacional. Ante la tercera UNTAC tuve la oportunidad de referirme al fenómeno de las corporaciones transnacionales y después el vertiginoso crecimiento de su poder económico lo destaqué como su influencia política y su acción corruptora. De ahí la alarma con que la opinión mundial debe reaccionar ante semejante realidad. El poderío de estas corporaciones es tan grande que traspasa todas las fronteras. Solo las inversiones en el extranjero de las compañías estadounidenses crecieron o alcanzaron a 32 millones de dólares, a 32 mil millones de dólares, y crecieron entre 1950 y 70 a un ritmo de 10% al año, mientras las exportaciones de ese país aumentaron solo un 5%. Sus utilidades están trastocando las prácticas tradicionales del comercio entre los estados, de transferencia tecnológica, de transmisión de recursos entre las naciones y las relaciones laborales. Estamos frente a un verdadero conflicto frontal sobre las grandes corporaciones transnacionales y los estados. Estos aparecen interferidos en sus decisiones fundamentales, políticas, económicas y militares por organizaciones globales que no dependen de ningún estado y que en la suma de sus actividades no responden ni están fiscalizadas por ningún parlamento, por ninguna institución representativa del interés colectivo. En una palabra, es toda la estructura política del mundo la que está siendo socavada. Los mercaderes no tienen patria.
El mero lugar donde están no constituye un vínculo. Lo que les interesa es donde obtienen sus ganancias. Esta frase no es mía, pertenece a Jefferson. Las grandes empresas transnacionales no solo atentan contra los intereses genuinos de los países en desarrollo, sino que su acción avasalladora e incontrolada se da también en los países industrializados donde se asientan. Ello ha sido denunciado en los últimos tiempos en Europa y Estados Unidos, lo que ha originado una investigación en el propio Senado norteamericano. Ante este peligro, los pueblos desarrollados no están más seguros que los subdesarrollados. Es un fenómeno que ya ha provocado la creciente movilización de los trabajadores organizados, incluyendo las grandes entidades sindicales que existen en el mundo. Una vez más, la actuación solidaria internacional de los trabajadores deberá enfrentar a un adversario común, el imperialismo. Fueron estos actos los que principalmente decidieron al Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, a raíz de la denuncia presentada por Chile, a aprobar en julio pasado por unanimidad una resolución disponiendo la convocatoria de un grupo de personalidades mundiales para que estudien, cito, la función y los efectos de las corporaciones transnacionales en el proceso de desarrollo, especialmente de los países en desarrollo, y sus repercusiones en las relaciones internacionales, y que presente recomendaciones para una acción internacional apropiada. Termina aquí la cita. El nuestro no es un problema aislado ni único, es la manifestación local de una realidad que nos desborda, que abarca al continente latinoamericano y al tercer mundo. Con intensidad variable, con peculiaridades singulares, todos los países periféricos están expuestos a algo semejante. En los países desarrollados, el concepto de la solidaridad humana debe sentir repugnancia porque un grupo de empresas llegue a poder interferir impunemente en el engranaje más vital de la vida de una nación, hasta perturbarlo totalmente. El portavoz del grupo africano, al anunciar en la Junta de Comercio y Desarrollo hace algunas semanas la posición de estos países frente a la denuncia que hizo Chile por la agresión de la Kennecott, declaró que su grupo solidarizaba plenamente con Chile porque no se trataba de una materia que afectara solo a una nación, sino que potencialmente a todo el mundo en desarrollo. Estas palabras tienen un gran valor porque significan el reconocimiento de todo un continente que a través del caso chileno está planteada una nueva etapa de la batalla entre el imperialismo y los países débiles del tercer mundo. La batalla por la defensa de los recursos naturales es parte de la que libran los países del tercer mundo por vencer el subdesarrollo. Hay una relación dialéctica muy clara. Existe el imperialismo porque existe el subdesarrollo. Existe el subdesarrollo porque existe el imperialismo. La agresión que nosotros padecemos hace aparecer como ilusorio el cumplimiento de las promesas hechas en los últimos años en cuanto a una acción de envergadura para superar el estado de atraso y de necesidad de las naciones de África, Asia y América Latina. Hace 2 años, esta Asamblea General, con la ocasión del 25º aniversario de la creación de las Naciones Unidas, proclamó en forma solemne la estrategia para el segundo decenio del desarrollo. Por ella, todos los Estados miembros de la organización se comprometieron a no omitir esfuerzos para transformar, a través de medidas concretas, la actual injusta división internacional del trabajo y para colmar la enorme brecha económica y tecnológica
que separa los países opulentos de los países en vías de desarrollo. Estamos comprobando que ninguno de estos propósitos se convierte en realidad. Al contrario, se ha retrocedido. Así, los mercados de los países industrializados han continuado tan cerrados como antes para los productos básicos de los países en desarrollo, especialmente los agrícolas, y aún aumentan los índices de proteccionismo. Los términos del intercambio se siguen deteriorando. El sistema de preferencias generalizadas para las exportaciones de nuestras manufacturas y semimanufacturas no ha sido puesto en vigencia por la nación cuyo mercado ofrecía mejores perspectivas dado su volumen, y no hay indicios de que lo sea en un futuro inmediato. La transferencia de recursos financieros públicos, lejos de llegar al 0,7% del Producto Nacional Bruto de las naciones desarrolladas, ha bajado del 0,34% al 0,24%. El endeudamiento de los países en desarrollo, que ya era enorme a principios del presente año, ha subido en pocos meses de 70 a 75 mil millones de dólares. Los cuantiosos pagos por servicio de deuda, que representan un drenaje intolerable para estos países, han sido provocados en gran medida por las condiciones y modalidades de los préstamos. Dichos servicios aumentaron en un 18% en 1970 y en un 20% en 1971, lo que es más del doble de la tasa media del decenio 1960. Este es el drama del subdesarrollo y de los países que todavía no hemos sabido hacer valer nuestros derechos y defender mediante una vigorosa acción colectiva el precio de las materias primas y productos básicos, así como hacer frente a las amenazas y agresiones del neoimperialismo. Somos países potencialmente ricos, vivimos en la pobreza, deambulamos de un lugar a otro pidiendo créditos y ayuda, y sin embargo somos, paradoja propia del sistema económico capitalista, grandes exportadores de capitales. América Latina, como componente del mundo en desarrollo, se integra en el cuadro que acabo de exponer, junto con Asia, África y los países socialistas. Ha librado en los últimos años muchas batallas para cambiar la estructura de las relaciones económicas y comerciales con el mundo capitalista. Para sustituir el injusto y discriminatorio orden económico y monetario creado en Bretton Woods al término de la Segunda Guerra Mundial. Cierto es que entre muchos países de nuestra región y los de los otros continentes en desarrollo se comprueban diferencias en el ingreso nacional, y aún las hay dentro de aquella donde existen varios países que podrían ser considerados como de menor desarrollo relativo entre los subdesarrollados. Pero tales diferencias, que muchos se mitigan al compararlas con el Producto Nacional del Mundo Industrializado, no margina a Latinoamérica del vasto sector postergado y explotado de la humanidad. Ya el consenso de Viña del Mar, en 1969, afirmó esas coincidencias y tipificó, precisó y cuantificó el atraso económico y social de la región y los factores externos que la determinan, destacando las enormes injusticias cometidas en su contra bajo el disfraz de cooperación y ayuda. Porque en América Latina grandes ciudades que muchos admiran ocultan el drama de cientos de miles de seres que viven en poblaciones marginales, producto de un pavoroso desempleo y subempleo, esconden las desigualdades profundas entre pequeños grupos privilegiados y las grandes masas, cuyos índices de nutrición y de salud no superan a los de África,
y caso no tienen acceso a la cultura. Es fácil comprender por qué nuestro continente latinoamericano registra una alta mortalidad infantil y un bajo promedio de vida, si se tiene presente que en él faltan 28 millones de viviendas, el 56% de su población está subalimentada. Hay más de 100 millones de analfabetos y semianalfabetos, 13 millones de cesantes absolutos y más de 50 millones de trabajadores ocasionales. Más de 20 millones de latinoamericanos no conocen la moneda ni siquiera como medio de intercambio. Ningún régimen, ningún gobierno ha sido capaz de resolver los grandes déficits de vivienda, trabajo, alimentación y salud. Por el contrario, estos se acrecientan año a año con el aumento vegetativo de la población. De continuar este estado de cosas, ¿qué ocurrirá cuando seamos más de 600 millones de habitantes a fines del siglo? Tal realidad es aún más cruda en Asia y África, cuyo ingreso per cápita es más bajo y cuyo proceso de desarrollo acusa mayor debilidad. No siempre se percibe que el subcontinente latinoamericano, cuyas riquezas potenciales son enormes, ha llegado a ser el principal campo de acción del imperialismo económico en los últimos 30 años. Según datos recientes del Fondo Monetario Internacional, la cuenta de inversiones privadas de los países desarrollados en América Latina arroja un déficit contra esta de 9 mil millones de dólares entre 1960 y 1970. En una palabra, esta suma representa un aporte neto de capitales de nuestra región al mundo opulento en un decenio. Chile se siente profundamente solidario con América Latina sin excepción alguna. Por ello propicia y respeta estrictamente la política de no intervención y de autodeterminación que aplicamos en el plano mundial. Estimulamos fervorosamente el incremento de nuestras relaciones económicas y culturales. Somos partidarios de la complementación y de la integración de nuestras economías. De ahí que trabajemos con entusiasmo dentro del cuadro de la LALC y como primer paso por la formación del mercado común de los países andinos que nos une con Bolivia, Colombia, Perú y Ecuador. América Latina deja atrás la época de las protestas y necesidades y estadísticas que contribuyeron a robustecer su sistema de su toma de conciencia. Han sido destruidas por la realidad las fronteras ideológicas. Han sido quebrados los propósitos divisionistas y ilusionistas. Y surge el afán de coordinar la ofensiva de la defensa de los intereses de los pueblos en el continente y en los demás países en desarrollo. Aquellos que imposibilitan la revolución pacífica hacen que la revolución violenta sea inevitable. La frase no es mía, la comparto. Pertenece a John Kennedy. Chile no está solo. No ha podido ser aislado ni de América Latina ni del resto del mundo. Por el contrario, ha recibido infinitas muestras de solidaridad y apoyo. Para derrotar los intentos de crear en torno nuestro un cerco hostil, se conjugaron el creciente repudio al imperialismo, el respeto que merecen los esfuerzos del pueblo chileno y la respuesta a nuestra política de amistad con todas las naciones del mundo. En América Latina, todos los esquemas de cooperación e integración económica y cultural de que formamos parte en el plano regional y subregional han continuado vigorizándose
a ritmo acelerado y dentro de ellos nuestro comercio ha crecido considerablemente, en particular con Argentina, México y los países del Pacto Andino. No ha sufrido trizaduras la coincidencia de los países latinoamericanos en foros mundiales y regionales para sostener los principios de libre determinación sobre los recursos naturales. Y frente a los recientes atentados contra nuestra soberanía, hemos recibido fraternales demostraciones de total solidaridad. A todos, nuestro emocionado reconocimiento. Cuba socialista, que sufre los rigores del bloqueo, nos ha entregado sin reservas permanentemente su adhesión revolucionaria. En el plano mundial, debo destacar muy especialmente que desde el primer momento hemos tenido a nuestro lado en actitud ampliamente solidaria a los países socialistas de Europa y África y Asia. La gran mayoría de la comunidad mundial nos honró con la elección de Santiago como sede de la tercera UNCTAD y ha acogido con interés nuestra invitación para albergar la próxima conferencia mundial sobre el desarrollo, sobre el derecho del mar, que reitero en esta oportunidad. La reunión a nivel ministerial de los países no alineados, celebrada en Georgetown, Guyana, en septiembre último, nos expresó públicamente su decidido respaldo frente a la agresión que somos objeto por la Kennecott Cooper. El CIPEC, organismo de coordinación establecido por los principales países exportadores de cobre, Perú, Zaire, Zambia y Chile, reunido recientemente en Santiago a solicitud de mi gobierno a nivel ministerial para analizar la situación de agresión en contra de mi patria, creada por la Kennecott, acaba de adoptar varias resoluciones y recomendaciones trascendentales. Ellas constituyen un apoyo sin reserva a nuestra posición y un importante paso dado por países del tercer mundo para defender el comercio de sus productos básicos. Estas resoluciones serán seguramente materia de importante debate en la segunda comisión. Solo quiero citar aquí la categórica declaración de que todo acto que impida o entrave el ejercicio del derecho soberano de los países a disponer libremente de sus recursos naturales constituye una agresión económica, y desde luego los actos de la compañía Kennecott contra Chile son agresión económica y por lo tanto acuerdan solicitarle a sus gobiernos que suspenda con ella toda relación económica y comercial. Que las disputas sobre indemnizaciones en caso de nacionalización son de exclusiva competencia de los estados que las decretan. Pero lo más significativo es que acordó crear un mecanismo permanente de protección y solidaridad en relación al cobre. Esos mecanismos junto al OPEC, que opera en el campo petrolero, son el germen de lo que debiera ser una organización de todos los países del tercer mundo para proteger y defender la totalidad de sus productos básicos, tanto los mineros e hidrocarburos como los agrícolas. La gran mayoría de los países de Europa Occidental, desde el extremo norte en los países escandinavos hasta el extremo sur con España, ha seguido cooperando con Chile y nos ha significado su comprensión, un apoyo, y hemos renegociado gracias a ello nuestra deuda externa. Por último, hemos visto con emoción la solidaridad de la clase trabajadora mundial, expuestas por sus grandes centrales sindicales y manifestada en actos de hondo significado, como fue la negativa de los obreros portuarios de Lab y de Rotterdam a descargar el cobre de Chile, cuyo pago había sido arbitraria e injustamente embargado. Señor presidente y señores delegados, he centrado mis palabras en la agresión a Chile y en los problemas latinoamericanos y mundiales que a ellas se conectan, ya sea en su origen o en sus efectos. Quisiera ahora
referirme brevemente a otras cuestiones que interesan a la comunidad internacional. No voy a mencionar todos los problemas mundiales que están en el temario de esta asamblea. No tengo la pretensión de avanzar soluciones sobre ellos. Esta asamblea está trabajando afanosamente desde hace más de 2 meses en definir y acordar medidas adecuadas. Confiamos en que el resultado de esta labor será fructífero. Mis observaciones serán de carácter general y reflejan preocupaciones del pueblo chileno. Con ritmo acelerado se transforma el cuadro de la política internacional que hemos vivido desde la posguerra, y ello ha producido una nueva correlación de fuerzas. Han aumentado y se han fortalecido centros de poder político y económico. En el caso del mundo socialista, cuya influencia ha crecido notablemente, su participación en las más importantes decisiones de política en el campo internacional es cada vez mayor. Es mi convicción que no podrán transformarse las relaciones comerciales y el sistema monetario internacionales, aspiración compartida por los pueblos, si no participan plenamente en ese proceso todos los países del mundo, entre ellos los del área socialista. La República Popular China, que albergaba en su frontera casi un tercio de la humanidad, ha recuperado después de un largo e injusto ostracismo el lugar que le es suyo en el foro de las negociaciones multinacionales y ha establecido nexos diplomáticos y de intercambio con la mayoría de los países del mundo. Se ha ampliado la comunidad económica europea con el ingreso del Reino Unido, de Gran Bretaña y otros países, lo que le da un peso mayor en las decisiones, sobre todo en el campo económico. El crecimiento del Japón ha alcanzado una velocidad portentosa. El mundo en desarrollo está adquiriendo cada día mayor conciencia de sus realidades y de sus derechos. Exige justicia y equidad en el trato y que se reconozca el lugar que le corresponde en el escenario mundial. Motores de esta transformación han sido, como siempre, los pueblos en su progresiva liberación para convertirse en los personajes de la historia. La inteligencia del hombre ha impulsado vertiginosos progresos de la ciencia y de la técnica. La persistencia y el vigor de la política de coexistencia pacífica, de independencia económica y de progreso social que han promovido las naciones socialistas ha contribuido decididamente al alivio de las tensiones que dividieron al mundo durante más de 20 años y ha determinado la aceptación de nuevos valores en la sociedad y en las relaciones internacionales. Saludamos los cambios que traen promesas de paz y de prosperidad para muchos pueblos, pero exigimos que participe de ellas la humanidad entera. Desgraciadamente, estos cambios han beneficiado solo un grado mezquino al mundo en desarrollo. Este sigue tan explotado como antes. Distante cada vez más de la civilización del mundo industrializado, dentro de él bullen nobles aspiraciones y justas rebeldías que continuarán estallando con fuerza creciente. Manifestamos complacencia por la superación casi completa de la Guerra Fría y por el desarrollo de acontecimientos alentadores. Las negociaciones entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, tanto respecto al comercio como al desarme, la concertación de tratados entre la República Federal Alemana, la Unión Soviética y Polonia, la inminencia de la Conferencia de Seguridad Europea, las negociaciones entre los dos estados alemanes y su ingreso prácticamente asegurado a las Naciones Unidas, las negociaciones entre los gobiernos de la República Popular Democrática de Corea y la República de Corea, para nombrar los más promisorios. Es innegable que en la arena internacional hay treguas, acuerdos, disminución de la situación explosiva. Pero hay demasiados conflictos aún no resueltos que exigen la voluntad de concordia de las partes o la colaboración de la comunidad internacional y de las grandes potencias.
continúan activas las agresiones y disputas de diversas partes del mundo. El conflicto en el Medio Oriente, el más explosivo de todos, donde todavía no ha podido obtenerse la paz, según lo han recomendado resoluciones de los principales órganos de las Naciones Unidas, como la 242 del Consejo de Seguridad. El asedio y la persecución contra Cuba, la explotación colonial, la ignominia del racismo del apartheid, el ensanchamiento de la brecha económica y tecnológica entre países ricos y países pobres. No hay paz para Indochina, pero tendrá que haberla. Llegará la paz para Vietnam. Tiene que llegar, porque ya nadie duda de la inutilidad de esta guerra monstruosamente injusta, que persigue un objetivo tan irrealizable en estos días como es imponer a pueblos de conciencia revolucionaria políticas que no pueden compartir porque contrarían su interés nacional, su genio y su personalidad. Habrá paz. ¿Pero qué nos deja esta guerra tan cruel, tan prolongada y desigual? El saldo tras los años de lucha cruenta son solo la tortura de un pueblo admirable en su dignidad. Millones de muertos y de huérfanos, ciudades enteras desaparecidas, cientos de miles de hectáreas de tierras asoladas, sin vida vegetal posible, en síntesis, la destrucción ecológica. La sociedad norteamericana conmovida, miles de hogares sumidos en el pesar por la ausencia de los suyos. No se siguió la ruta de Lincoln. Esta guerra deja también lecciones que el abuso de la fuerza desmoraliza al que la emplea y produce profundas dudas en su propia conciencia social. Que la convicción de un pueblo que defiende su independencia lo lleva al heroísmo y lo hace capaz de resistir la violencia material del más gigantesco aparato militar y económico. El nuevo cuadro político crea condiciones favorables para que la comunidad de naciones haga en los años venideros un gran esfuerzo destinado a dar renovada vida y dimensión al orden internacional. Dicho esfuerzo deberá inspirarse en los principios de la Carta y en otros que la comunidad ha ido agregando, por ejemplo, los de la tercera UNTA. Como lo hemos dicho, tres conceptos fundamentales que presiden las responsabilidades entregadas a las Naciones Unidas debieran servirle de guía. El de la seguridad colectiva política, el de la seguridad colectiva económico-social y el del respeto universal a los derechos esenciales del hombre, incluyendo los de orden económico, social y cultural, sin discriminación alguna. Damos particular importancia a la tarea de afirmar la seguridad económica colectiva, en la cual tanto han insistido recientemente Brasil y el secretario general de las Naciones Unidas. Como paso importante en esta dirección, la Organización Mundial cuanto antes debiera hacer realidad la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados, fecunda idea que llevó el presidente de México, Luis Echeverría, a la tercera UNTA. Como ilustre mandatario del país hermano, creemos, cito, no es posible un orden justo y un mundo estable en tanto no se creen obligaciones y derechos que protejan a los estados débiles. Termina la cita. La acción futura de las colectividades de naciones debe acentuar una política que tenga como protagonista a todos los pueblos. La Carta de las Naciones Unidas fue concebida y presentada en nombre de nosotros, los de las Naciones Unidas, los pueblos. La acción internacional tiene que estar dirigida a servir al hombre, que no goza de privilegios, sino que sufre y labora al minero de Cardiff, como al felá del Egipto, al trabajador que cultiva el cacao en Ghana o en Costa de Marfil,
como al campesino del altiplano en Sudamérica, al pescador de Java, como al cafetalero de Kenia o de Colombia. Aquella debiera alcanzar a los 2.000 millones de seres postergados a los que la colectividad tiene la obligación de incorporar al actual nivel de la evolución histórica y reconocerle el valor y la dignidad de persona humana, como lo contempla el preámbulo de la Carta. Es tarea importegable para la comunidad internacional asegurar el cumplimiento de la estrategia para el segundo decenio del desarrollo y poner este instrumento a tono con las nuevas realidades del tercer mundo y con la resonancia y renovada conciencia de los pueblos. La disminución de las tensiones en las relaciones entre países, el progreso de la cooperación y el entendimiento exigen y permiten simultáneamente reconvertir las gigantescas actividades a la guerra en otras que impongan como nueva frontera atender las incomparables carencias de todo orden de más de 2/3 de la humanidad. De modo tal que los países más desarrollados aumenten su producción y empleo en asociación con los reales intereses de los países menos desarrollados. Solo entonces podríamos hablar de una auténtica comunidad internacional. La presente asamblea deberá concretar la realización de la Conferencia Mundial para establecer el llamado derecho del mar, es decir, un conjunto de normas que reglen de modo global todo referente al uso y explotación del vasto espacio marino, comprendiendo su subsuelo. Es esta una tarea grandiosa y promisoria para las Naciones Unidas, porque estamos frente a un problema del cual recién la humanidad, como un todo, adquiere conciencia y aún muchas situaciones establecidas pueden conciliarse perfectamente con el interés general. Quiero recordar que ocupa a los países del extremo sur de América, Ecuador, Perú y Chile, iniciar hace justo 20 años esta toma de conciencia que culminará con la adopción de un tratado sobre el derecho del mar. Es imperativo ese tratado y en él debe incluirse el principio aprobado por la tercera UNCTAD sobre los derechos de los estados ribereños a los recursos dentro de su mar jurisdiccional. Y al mismo tiempo, cree los instrumentos y los mecanismos para que el espacio marino extrajurisdiccional sea patrimonio común de la humanidad y sea explotado en beneficio de todos por una autoridad internacional. Reafirmo nuestra esperanza en la misión de las Naciones Unidas. Sabemos que sus éxitos, sus fracasos, dependen de la voluntad política de los estados y de su capacidad para interpretar los anhelos de la inmensa mayoría de la raza humana. De ellos depende que Naciones Unidas pueda ser un foro meramente convencional o un instrumento eficaz. He traído hasta aquí la voz de mi país, que está unido frente a las presiones externas. Un país que pide comprensión, que reclama justicia, la merece, porque siempre ha respetado los principios de autodeterminación y ha observado estrictamente el de no intervención en los asuntos internos de otros estados. Nunca se ha apartado del cumplimiento de sus obligaciones internacionales y ahora cultiva relaciones amistosas con todos los países del orbe. Cierto es que con algunos tenemos diferencias, pero no hay ninguna que no estemos dispuestos a discutir utilizando para ello los instrumentos multilaterales o bilaterales que hemos suscrito. Nuestro respeto a los tratados es invariable. Señores delegados, he querido reafirmar así enfáticamente que la voluntad de paz y cooperación universales es una de las características dominantes del pueblo chileno. De ahí la resuelta firmeza con que defenderá su independencia política y económica y el cumplimiento de sus decisiones colectivas democráticamente adoptadas en el ejercicio de su soberanía. En menos de una semana acaban de ocurrir hechos que convierten en certeza nuestra confianza de que venceremos
pronto en la lucha entablada para alcanzar dichos objetivos. La franca y directa y cálida conversación sostenida con el distinguido presidente del Perú, general Juan Velasco Alvarado, quien reiteró públicamente la solidaridad plena de su país con Chile ante los atentados que acabamos de denunciar ante usted. Los acuerdos de CIPEC que ya cité y mi visita a México. Es difícil, casi imposible describir la profundidad, la firmeza, el afecto del apoyo que nos fue brindado por el gobierno y el pueblo mexicano. Recibí tales demostraciones de adhesión del presidente Luis Echeverría, del Parlamento, las universidades y sobre todo el pueblo, expresándose en forma multitudinaria, que la emoción todavía me embarga y me abruma por su infinita generosidad. Vengo reconfortado porque después de estas experiencias sé ahora con certidumbre absoluta que la conciencia de los pueblos latinoamericanos acerca de los peligros que nos amenazan a todos ha adquirido una nueva dimensión y que ellos están convencidos de que la unidad es la única manera de defenderse de este grave peligro. Cuando se siente el fervor de cientos de miles y miles de hombres y mujeres apretándose en las calles y plazas para decir con decisión y esperanza: estamos con ustedes, no cesen, vencerán. Toda duda se disipa, toda angustia se desvanece. Son los pueblos, todos los pueblos al sur del río Bravo, que se yerguen para decir: basta, basta a la dependencia, basta a las presiones, basta a la intervención, para afirmar el derecho soberano de todos los países en desarrollo a disponer libremente de sus recursos naturales. Existe una realidad hecha voluntad y conciencia en más de 250 millones de seres que exigen ser oídos y respetados. Cientos de miles y miles de chilenos me despidieron con fervor al salir de mi patria y me entregaron el mensaje que he traído a esta Asamblea Mundial. Estoy seguro que ustedes, representantes de las naciones de la Tierra, sabrán comprender mis palabras. Es nuestra confianza en nosotros lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad y en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Au nom de l'Assemblée Générale, je tiens à remercier Son Excellence le Président de la République du Chili de l'importante déclaration qu'il vient de faire. Je prie les représentants de bien vouloir demeurer dans la salle pendant que le Secrétaire Général et moi-même accompagnons le Président de la République. La séance plénière sera levée aussitôt après.